Bueno, pues señoras y señores, acabo de ver el videazo de la Chepa Nichotes, como siempre, mintiendo a toda la gente y haciéndose pendejo como siempre. Miren, para empezar, a mí nunca me llegó ninguna pinche carta. Segunda, tampoco me van a arrestar, grandísimo pendejo. Esto no funciona así, imbécil. Ya sé que eres un naco ignorante, pero mira, te voy a explicar tantito. Ok, mandaste la carta, que no sé a quién se la mandaste porque a mí no me llegó. Y si tú tienes que mandar una carta, la pides con acose de recibo para que vean que yo la recibí. Yo no recibí nada. Segunda cosa, metes la demanda, te dan la corte. El sheriff tiene que venir a mi casa a entregarme la demanda, cabrón. La demanda, hijo de tu puta madre. A ver, entiéndelo bien. Después de eso, yo contesto tu demanda y me presento en corte. O sea, no sé qué abogado tan pendejo te tienes que ya te dijo que ya ganaste la demanda. Estás bien estúpido y bien imbécil. Después yo contesto tu demandita, ¿ok? De todas las mamás que dices que yo puedo demostrar que son verdad, pero quiero que demuestres todo lo que estás diciendo, cabrón. Lo tienes que demostrar. Pero bueno, después de que vayamos a corte, ya decidirá el juez, porque como lo dijo el señor Abel Vences, este país es libre de expresión, primera y segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ok? Acabas de decir una cosa, que yo te difamé con lo del niño. Quiero que me digas, porque te estás dejando llevar por gente pendeja, que lo que pasa es que no pueden conmigo y quieren atacarme de esa manera. Jamás en mi vida te difamé de eso del niño, pendejo. Jamás en la vida, hijo de la chingada. Pero vámonos a corte, cabrón. Yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo, ojete culero de mierda. Allá en corte nos vemos. Y tengo muchos trapitos que sí son ilegales que te puedo sacar. A ver a quién le va peor. ¿Ok, cabrón? Porque yo nunca, jamás te he difamado. Yo subo las mamadas que tú dices, yo te las contesto. Y que diga yo que no metes gente, cabrón, no metes gente. Y ahí están los videos, cabrón. Así que nos vemos en corte, hijo de tu puta madre. Que no te tengo miedo ni soy ninguna de tus pinches penderregas ignorante, cabrón. Tengo abogados y tengo gente que me apoya. Yo no soy un ignorante, pendejo. Además, acuérdate, ¿cuánta gente has... ¿Cuánta gente has maldado golpeado? Toda esa gente está conmigo, culero. Toda esa gente me acaba de hablar, cabrón, con pruebas. Así que nos vemos en corte. Y ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la Chepa Mitotes de parte de su amiga la Kikis.